La nueva edición de La Academia anunció a sus nuevos jueces, Arturo López Gavito, Edith Márquez, Edwin Luna y Horacio Villalobos. É o reality show que será conduzido por Adel Ramones, foi apresentado este miércoles em las instalações de TV Azteca. Además de los jueces, também se dieron a conocer a los 17 alumnos que domingo a domingo competirão por obtener el primer lugar. Cada uno de los jueces dio su opinión sobre ser parte de la nueva generación de La Academia, el reality que en 2002 revolucionó la televisión. Arturo López Gavito aseguró que soltaría este 2018 y sanar el programa, pues en algunas ediciones pasadas hubo más polémica que talento. Hace 10 anos la prioridad era generar rating y se perdió el objetivo que era desarrollar las carreras musicales de estos jóvenes. Hoy estamos nosotros enfocados a retomar esa esencia para que la prioridad sea la música y la carrera de cada uno de estos jóvenes. Azteca está pensando en un desarrollo global. Edith Márquez, quem encerra declarado seguidora do show, apoiou a Gavito y afirma que sempre é o show deve continuar. E o como televidente decía que como podia ser possível ver faltas de respeito aos maestros, impuntualidades, indisciplinas. E o vengo de la vieja escuela, que não importa como está tu vida personal familiar, assis esta carreira, comentó. Para Edwin Luna, la atención debe recaer en los alumnos y no en los jueces. E eu creio que uma coisa que não pude passar é o que se via em outros realities, ao final que nesse vou eu vim mais importantes dentro de um programa são los jueces. Semanas antes se especulava que Lolita Cortés formaria parte do jurado, sem embargo, ela estará em um programa conjunto de Telemundo e Televisa. Assim que esse espaço será ocupado por Horacio Villalobos, que impediu no compará-lo com Cortés. Cada quem tiene um ponto de vista YS se dá a partir de lo que eu revisto, de lo que releído, viajado y mamado e algo em sentido de la palavra. Daré minha opinião Y será dura, se. Los 17 aspirantes de La Academia são originários de distintos estados y países, y sus edades oscilam entre los 18 e los 30 anos. Também foram apresentados alguns de los maestros que guiaram o caminhar musical de estos jovens. O programa inicia este 8 de julho às 8 de la noite por Azteca 1, bajo la conducción de Adal Ramones y la co-conducción de Cintia Rodríguez, quien formó parte de una edición pasada de La Academia. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.